Qué tal a todos muy buenas días eh, tardes eh, no sé dónde nos están escuchando por allá en los comentarios desde España desde Nicaragua bienvenidos todos a esta masterclass impartida por el maestro Alejandro Carballo eh, muchas gracias por el registro por estar aquí apoyando estos tipos de proyectos les platico muy brevemente eh, este proyecto de, 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 de música en tu casa es un proyecto seleccionado de una convocatoria de la Secretaría del, de Cultura del Estado de Coahuila, que gracias a ellos estamos nosotros trayendo para ustedes esta masterclass. Eh, pues mi nombre es Edgar Flores, yo voy a estar aquí como anfitrión, voy a estar aquí este, donde están algunas preguntas, algunas dudas. Sean bienvenidos todos. Eh, soy el director artístico de la Big Band Jazz Coahuila y quisiera darle la bienvenida al maestro Alejandro Carballo. Maestro, bienvenido. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Feliz año. ¿Cómo están? Hola, hola. Veo a muchos amigos por ahí. Qué, qué gusto, qué gusto saludarlos y, y pues aquí con mucho frío, que nos cayó una helada impresionante y apenas pude llegar a mi estudio. Pero todo muy bien. Espero que estén muy bien todos. Les deseo una muy feliz, feliz año nuevo. Eh, con mucha salud y mucha música, mucha música. Eh, me encantaría de verdad de poder platicar con todos, pero obviamente a veces es imposible, ¿verdad? Eh, pero bueno, me siento súper honrado por la invitación. Muchísimas gracias, Edgar. Eh, saludos nuevamente a Alex, a toda la gente de cultura en el estado de Coahuila. Eh, felicidades por lo que están haciendo, porque es un es algo importante para en estos tiempos, el, el hacer cultura, el hacer música, ¿verdad? Entonces necesitamos más de este tipo de eventos y, y bueno, eh, pues eh, les mando un fuerte abrazo y ¿qué les parece si comenzamos? ¿Cómo ven? Bueno, pues eh, <laughs> qué bueno. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a, a empezar aquí a... a, a vamos a empezar, les voy a compartir algo, un trabajo, vamos a, vamos a hablar sobre la producción musical, es algo muy delicado, muy, muy extenso, obviamente, eh, les cuento, cuando yo empecé a estudiar música, pues yo jamás me imaginé que iba a, a trabajar en, en producción musical, eh, es difícil hacer una, 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 o sea, definir qué es, qué es un productor musical, verdad, hay hay muchas definiciones, pero pienso que el, el productor musical es como un visionario, un visionario que materializa los, los sueños o, los, o la música o las ideas, los motivos musicales de un artista y los convierte en un producto musical, ¿verdad? De eso la, la música se convierte en un producto musical. Eh, eso. Eh, de una manera no peyorativa obviamente pero pero eso es lo que lo que lo que se trata de esto de, de producir creo que todos podemos producir música a todos verdad eh, obviamente es una carrera muy amplia es una carrera muy larga que tenemos que, que que trabajar muchísimo en muchos campos en muchos campos y de verdad cuando yo empecé en este negocio pues yo jamás me imaginé yo empecé a estudiar música las bases de lo que es la, la música, eh, el solfeo. Eh, eh, a los 10 años, bueno, a los 8, más o menos 7, 8 años, empecé a tocar la guitarra eh, y, y después de ahí empecé a tocar otros instrumentos. Pero sí, eh, el, lo, la producción musical, eso llegó sol, solo, llegó sola, solo, ¿verdad? Al estar constantemente en, en practicando y... Y, y, este, y también haciendo, eh, teniendo mucha, mucha comunicación con los demás músicos. Ahí empezó todo, ¿no? Pero sigamos con lo que es la el, el, esa definición, ¿no? Eh, este es un oficio, es un oficio muy, muy, muy duro, ¿verdad? Porque eh, además de aterrizar las ideas de, de los artistas, de, eh, hacemos como una especie de orientador, de una especie de asesor, ¿verdad? En algunos casos como psicólogo también, puede ser también el, el productor musical, es como un, una especie de contratista también que, que gestiona muchas cosas, ¿verdad? En fin, es, es mucho, es muy extenso, es muy extenso. Y bueno, se me viene a la mente nombres como Quincy Jones, George Martin, David Foster y todos ellos, ¿verdad? Pero eh, yo creo que lo primordial aquí para empezar, para empezar, es, eh, es tener un conocimientos musicales. Es obvio, ¿no? Eh, conocimientos musicales básicos como armonía, eh, tocar uno o dos más instrumentos, ¿verdad?, saber de arreglos saber de composición eh, saber de todo un poco es difícil eh, abarcar todo pero pero pienso que, que dentro de todo esto eh, podemos aprender de todo un poco y en un momento dado eh, ampliar tus conocimientos musicales tanto de estilos de formas musicales ser abierto a todas las a todas las, todos los estilos y, y bueno, también conocer un poco de ingeniería de audio, que es importante ahora cuando yo empecé en, en todo esto, pues eh, yo después de mi formación en la Facultad de Música, que era solamente música, eh, siempre me llamó muchísimo eh, la grabación, estar estar en, en estudios. Entonces solito me fue llevando, me fue llevando a, 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 a con esas conexiones, con esas eh, 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 conoces a alguien y de ahí empiezas a hacer tu, tu network, tu, tus, tus conexiones, ¿verdad? Y, y de a partir de ahí, pues eh, me llamó muchísimo la atención. Me enamoré de, de, de estar en los estudios y de hecho vivía en los estudios, ¿no? Y, y bueno, eh, esto también eh, anteriormente era otro tipo de. Eh, el productor musical se encargaba de. De solamente de la música. Había ingenieros que estaban especialmente eh, preparados para, para capturar el sonido, para hacer la mezcla, ¿verdad? Ahora ha cambiado muchísimo porque ahora con la tecnología pues, nos ha ayudado muchísimo para, para poder eh, hacer las cosas más fáciles. Y, y, y ahora tenemos que aprender muchas cosas también de conocimiento de micrófonos, de amplificadores, preamplificadores, eh, consolas, eh, saber acerca de grabación, de mezcla, de masterización, de edición, eh, conocer también eh, las plataformas, plataformas de, de, de audio, que son muchísimas, y por ejemplo Pro Tools, que es la más común en todo el mundo, eh, eh, Logic, Cubase, yo utilizo Digital Performer, que lo vengo utilizando como hace 35 años que lo vengo utilizando, y para mí me acomoda perfecto. Escoger tu, tu plataforma para hacer tu música es muy importante. Ahora también tenemos que este, desarrollar la capacidad de investigación. Esa capacidad de desarrollar la investigación en, en la preparación de la música es importante también. Saber qué es lo que vamos a hacer. Eh, eh, tener la, también eh, la capacidad de, de tratar con músicos, con ingenieros. Hay que estar actualizados también, estar actualizados en, en, todas, las, eh, en todas las nuevas tendencias, tanto musicales como tecnológicas. ¿no? Entonces, eso es un oficio muy, muy difícil y bueno, los exhortos, me imagino que todo el mundo quiere, eh, tienen eh, el sueño o, o algunos ya, ya, ya tienen experiencia en esto. Y pues eh, yo quiero compartirles algo, eh, algo esencial. Eh, siempre lo repito cuando estoy, eh, ya sea en, en, en clases de orquestación, en clases de arreglos, en trombón, en pintura, eh, todo esto eh, lo aplico, todo esto lo aplico, eh, el siguiente pensamiento. Eh, por ejemplo, hablando de producción musical, ¿no? El productor musical, sin necesidad de reglas, proyectamos en la música una sustancia, una sustancia psíquica, o sea, un pensamiento a, este, a, a, lo que es, a lo que es la música, a los proyectos. Eso es lo esencial, el proyectar, el proyectar lo que tú quieres es una especie de energía. Nosotros somos, somos artistas, somos pintores. Somos pintores, pero de música, ¿verdad? O sea, utilizamos nuestras nuestros colores es, son son los instrumentos, los sonidos, ¿verdad? Y ese esa electricidad que inyectamos a cada idea musical tiene algo muy profundo, muy profundo. Y eso y es algo una calidad humana y no digo sobrehumana de que seamos de que seamos este, psíquicos, ¿no? Y eso no, sino simplemente le inyectamos esa energía que es es algo importante que, que vamos a decir, que vamos a proyectar sobre la música. Y eso para mí es, es lo esencial. Esa, ese pensamiento a cada nota. Igual cuando estás tocando un instrumento, cuando estás componiendo letra o cuando estás, siempre hay que darle esa, esa, esa energía, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar porque hay mucho, hay mucho, no sé ni, ni por dónde empezar, ¿verdad? Pero les voy a compartir. Un trabajo, un trabajo que hice eh, hace años, bueno, hace, hace tres años, eh, me contrataron para hacer el orquestador de un proyecto para Manuel Mijares en su, en su um, producción de, de Mijares Sinfónico. Entonces, el proceso fue el siguiente, pues yo estaba de vacaciones en, en Málaga y recibo una llamada de Cristina Baroa. Cristina Baroa, que es una, una gran amiga, una hermana, que la quiero mucho, un saludo para ella y para todos sus hermanos. Alejandro Baroa, que también ha sido un, un, un gran amigo, excelente productor. Y Cristina Baroa también, excelente productora y contratista, músico, compositora. Y hemos venido trabajando por más de 25 años, hemos estado trabajando. Entonces, en, me hablaron y... Y pues ya me explicaron el proyecto que querían hacer un, una obertura, querían hacer un opening para que iba a ser grabado con la Orquesta de Praga. Y, y pues bueno, ya no, a, al estar en mis vacaciones, pues ya no pude pensar más que en eso. Entonces eh, tuvimos que aplazar las vacaciones y, y regresamos a Madrid. Eh, regresé a Madrid y, y bueno, me dieron los temas que querían que, que estuvieran en el, en el opening. Eh, pues yo realicé algunas, algunas cosas, eh, obviamente con eh, el, los trabajos que eh, había hecho anteriormente con Luis Miguel, los, sobre todo las, las orquestaciones para los, las, eh, los openings y todo esto. Entonces, por eso me hablaron, ¿no? Entonces, ya conocen mi trabajo. Entonces, le voy a compartir eh, exactamente el, lo, que, lo que yo hice, ¿verdad? Toda la secuencia. Utilizo Digital Performer, les voy a les voy a, a compartir compartirla, eh, a ver, es este, sí, es este, ahí lo pueden ver, ok, eh, bueno, al principio, como este es un demo, este es este es, este es un demo que, que se los mostré, ¿verdad? Ahora obviamente esto fue ya tocado en vivo, pero por razones de copyright no, lo puedo, no podemos mostrar el, el producto final, porque si no nos, eh, hay un, eh, por, de, por cuestión de derechos de autor no, no lo podemos mostrar, pero sí les puedo mostrar el, el demo que, que hice. Entonces, como pueden ver aquí, esta es mi paleta, mi paleta de todos los instrumentos, como pueden ver, violines, uno, dos, eh, viola, celos, strings. ¿Lo ven bien por ahí? Sí. Ok, okay. perfecto. Miren, lo voy a hacer más grande para que, para que lo puedan ver. Entonces, yo utilicé, de hecho, para el demo, eh, le quise poner incluso hasta ambiente. Entonces, de uno de los conciertos de Luis Miguel que tenía ahí de ambiente, lo puse al principio para, para que se escuchara más realista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escucharlo. Eh, este es el tema. A ver. Aquí. Obviamente es el, el audio de, de uno de los conciertos de Luis Miguel, pero se lo puse. Se lo puse ahí para, para que tengan bien. Está con un clic. Todo esto está hecho con instrumentos virtuales, todos con East West, que son unos samplers preciosos. Esto fue, así fue como quedó el demo, ¿verdad? Eh, a ver, como pueden ver aquí, eh, a ver, es si está. Ok, aquí como pueden ver, todo, todo esto fue súper artesanal porque fue tocado instrumento por instrumento, ¿verdad? Después de aquí, de, de hacer toda la secuencia con instrumentos virtuales. Instrumentos virtuales de los plugins de East West que son fantásticos, se los recomiendo infinit infinitamente. Y si, si quieren estar algo así sinfónico, orquestal, y es impresionante, pues ya, o sea, esto no hay ningún instrumento en vivo, ok, excepto la base y la, la, los coros, verdad. Pero eh, todo lo demás, la orquesta está en. Está, eh, Está hecho ahora. El procedimiento fue el siguiente. Se los mandé cuando se los terminé. Me acuerdo que eh, me quedé, me quedé encerrado como tres días en mi estudio, ¿verdad? Me quedé tres, tres, tres días, tres días o más, haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. haciéndolo y ya después de que se lo mandé el demo, se los mandé el demo y, y les encantó. Les encantó, ¿verdad? Eh, no pusieron, a veces esto, esto es así, a veces no te ponen ninguna traba o a veces te lo retachan, o sea, te lo, no, no me gustó, hay que hacerlo de nuevo, pero, pero ya ellos ya conocían mi trabajo y confiaban mucho en, en mi trabajo. Entonces, pues eh, salió todo bien. Ahora, después de esto, eh, ya se hizo todo lo MIDI, les encantó, pues ahora venía lo bueno, ahora había que escribir a ver que escribir todo con partes de hecho hago yo mi, lo que yo hago a veces es que hago sketches sketches a papel y lápiz verdad Esa es otra de las cosas que también necesitamos eh, aprender un poquito también acerca de, de escribir música y también eh, conocer algunos programas para, para escribir música que son hay muchos como el sibelius eh, el Sibelius, el finale, ¿verdad? Etcétera, son muchísimos. Pero bueno, en este caso yo utilizo el Sibelius, que se les recomiendo mucho, aunque sigo utilizando papel y lápiz, ¿verdad? Porque eso nunca, nunca, se, va, nunca se, va a quedar, eh, se va a terminar, ¿no? Eh, bueno, después de aquí eh, lo que hice fue, bueno, escribir toda la orquesta, toda la orquesta, y esperar a que. Eh, eh, a que, a que el, la gente, el productor ejecutivo, hiciera todas las gestiones para grabar todo en, en, en Praga. Entonces me mandaron de aquí de, de Madrid, me mandaron a Praga para estar ahí en la dirección. Y además de esto, orquesté varias, orquesté como seis temas, seis temas de, de, del disco, ¿no? Pero ese es el proceso, es el proceso. Después ya eh, se graba todo con la orquesta, bueno, se tienen los papeles, ¿verdad? Se, se graba todo la orquesta se lo mandan a, yo no lo mezclé, porque eh, definitivamente como les decía anteriormente como productor musical como eh, tenemos que delegar tenemos que delegar eh, a, a cada uno a la gente especializada verdad por ejemplo eh, obviamente el productor actual puede ser mezcla grabación cantar componer puede ser de todo. Pero eso es bueno y hay muchos productores muy 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 buenos que lo hacen. Pero para mí yo 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 siempre tengo eh, hay que delegar a, a, a las personas especializadas en, en su ramo y la verdad que te dan otro punto de vista te dan otra cosa otra otro otro sí otro punto de vista eh, diferente a veces mejor al tuyo verdad entonces. Siempre dejamos que, que lo haga otro. En este caso, aquí lo, lo hizo, eh, la mezcla lo hizo Bruce, eh, Bruce Sugar, que es en Los Ángeles. Es, él está en, en base en Los Ángeles. Y bueno, el productor Alejandro Avaroa fue el que, el que llevó todo a cabo. En, en fin, eh, es, eso es lo que sé, lo que ahora... Mi tarea fue simplemente hacer la orquestación, ¿verdad? Pero, pero esa es una, una de las cosas, ¿verdad? Que les, les quiero mostrar otra... Otro, otro proyecto que también está interesante es, es, y está muy eh, está un, muy muy interesante miren es algo mire este está muy dura poquito en más le voy, le voy a poner este primero a ver no aquí sí bueno déjame les voy a compartir esto rápido aquí se lo voy a poner, miren este, ese es otro, otro proyecto, ¿ok? Para un compositor español, se llama Arturo, Arturo Solar, y él este, me encomendó orquestar esta fanfarria, una fanfarria, entonces lo voy a poner. <laughs> Excelente, bueno, este fue un proyecto como les decía, ahora se, les voy a presentar, no sé si aquí lo pueden ver, si lo, lo ven bien ahí, eh, li, mi plataforma, sí, ¿verdad? Ok, eh, bueno, para empezar, esto lo que acaban de escuchar eh, se hizo con instrumentos virtuales también, todo secuenciado a mano, uno por uno, y resulta de que, ah, como, o sea, como todo, ¿no? esto eh, fue para una película pero en realidad nunca salió, nunca salió esta fanfarria, nunca se grabó, entonces me la reservo porque esta, esta es mía, esta fanfarria, ¿verdad? Eh, pero así pasa, a veces, a veces, como les decía, a veces hay proyectos que no salen y tenemos mucha música ahí guardada en, en nuestras computadoras que a veces nunca va a salir, pero bueno, esto es así y hay que hacer, hacer y hacer, perseverar, perseverar. Bueno, aquí como les voy a presentar... Eh, Vamos a ir aquí, el número 14. Aquí. Ahí como pueden ver, aquí tengo todos los violines, primeros, segundos, viola, cello, double bass, trompetas, trombones, tuba, todo, toda la orquesta virtual, ¿verdad? Entonces, eh, en este, en este trabajo eh, yo fui como, yo fui orquestador, fui orquestador, ¿ok? Entonces eh, el, el compositor, que es el que hace la música, el que sale en, en, en los créditos, <laughs> obviamente a veces eh, no te dan crédito, pero no pasa nada, eh, eh, nos pone, me da varios ejemplos, dice, quiero que suene esto así, entonces Ahí. Me pone a ver si sale por aquí, si sí sale por aquí. Me pone varios ejemplos que esto lo llamamos devices, devices o, o, o referencias. Son referencias. Entonces te dan una referencia, una referencia como esta y te dicen quiero que suene así. ¿Por qué no suena aquí? porque está aquí? Perdón. Es esta, está en mute aquí. Quiero una referencia como esta. Ahí, déjame bajarle. Lo voy a bajar un poquito porque está muy fuerte. Entonces aquí le voy a bajar un poquito más. Los tenemos el auxiliar. Bueno. Te ponen varias referencias. Quiero que suena esto y luego te dicen, bueno, quiero que es eh, otra referencia, por ejemplo, de Four Wives, de la película Four Wives. Esa es otra de las referencias después de Fountain. Esa es otra. Y, y se escucharía así. A ver. Ok, esa es otra de las referencias de lo que ellos querían, ¿no? El, el director, sobre todo. Eh, a ver, les voy a poner otro ejemplo más de esa. En fin, te, va, te dan referencias de lo que ellos quieren escuchar y obviamente esta que ya la conocen también. entonces y ahí y aquí ya está el producto terminado de todo el trabajo de ahí hice una especie de, de todas esas referencias que me, que me dieron hice la mía, la propia. por eso es que es muy importante que escuchemos mucha música para que de ahí entre a nuestro cerebro a nuestra licuadora y hagamos nuestra propia nuestra propia música y esto fue lo que quedó Y así, bueno, eh, hay muchos ejemplos que quiero compartir, pero eso es más o menos el tra trabajo. ¿Verdad? Eh, se puede, hay muchas maneras de. Es muy apasionante. Y para todos ustedes que quieran entrar en este mundo, pues la pasión es lo más importante, el, el ser apasionados y, y que esto nos da. O sea, puedes estar 24 horas en la música y sin sin agobiarte, sin cansarte, aunque a veces se cansa también, ¿eh? O sea, pero bueno, eh, les voy a poner, le voy a poner otro ejemplo más y hacemos una serie de preguntas, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, les voy a, les voy a, les voy a compartir un, um, este, este, este que ya fue en, en 2010, en 2010, eh, bueno, yo entré yo entré sí, yo compongo, compongo música desde los 15 años, ¿no? Hace mis primeros, mis primeras eh, composiciones, ¿verdad? De, de canciones con letra y música y todo eso. Después ya me dediqué más a la cuestión profesional, a lo que es, lo que es los instrumentos, en los arreglos, de la orquestación y todo eso. Pero siempre estoy con, en constante trabajo de eh, eh, estar creando todos los días, haciendo algo, ¿verdad?, entonces eh, he hecho muchas canciones algunas eh, eh, algunas canciones no, no llegaron a, a no llegaron a los artistas o, o siempre siempre pasa eso siempre tienes que estar haciendo y, y mostrando y bueno con el caso con, con mi jefe luis miguel eh, yo intenté por 20 años por 20 años intentaba tratar de meter una canción y nada y nada y y metía otra vez o el siguiente año y no, y no, 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 no pasó nada y, y otro año más y nada y nada. Entonces hasta que en el 2010 eh, me grabó no solo una sino cuatro canciones y, y fue una colaboración junto con, con Mickey, con el guitarrista Henry Gutiérrez, el letrista Ángel Arrañaga, Edgar Cortázar, eh, Francisco Loyo, Salo Loyo, que son compañeros de toda la vida. Les mando un saludo también y bueno esto eh, es lo que les decía de la perseverancia no que a veces eh, eh, es una carrera muy difícil porque a veces estás tan entusiasmado tú dices oh esta canción es un éxito este es este es y, y a la mera hora no te lo graban o, o entonces es cuando vienen las las decepciones pero aquí ese es un este es un es un, un trabajo de muchos años de muchos años de de, hay que levantarse inmediatamente si hay algún fracaso o por algo pasan las cosas. Eh, cuando se cierra una puerta se abre otra. Entonces es, un, es una carrera que tienes que estar siempre motivado, motivado y motivado. Y, y pues eh, en vez de estar deprimido en tu, en tu sillón, en tu cama, pues no, ponerse a trabajar, a componer y, y hacer cosas. Que eso es lo más importante. Está, está, eh, estar siempre haciendo cosas. Bueno, les voy, a, les voy a compartir algo aquí, a ver si, si la reconocen. Espero. A ver, miren. Este es. Este, eh, bueno, déjenme comentarles antes de ponerla. Eh, este, este tema se llama Mujer de Fuego, ¿verdad? Y eh, se hizo en, el tema en inglés, ¿verdad? Se hizo letra en inglés y la letra en español, ¿verdad? Para ver si podíamos también salir y, y hacer cosas en inglés. Eh, pero al final se quedó en español, pero este demo que le voy a, les voy a mostrar es, es, es el demo original que hicimos antes de... Bueno, más, más bien es el demo que, que, que escuchó Luis Miguel. Y este va, es, es así. Esto viene así. <music> Okay. You're just the kind that I can't deny. You're like a magnet pulling me inside, just like the sun. Girl, you're the one. And when you shine, you always burn me up. Uh, oh, yeah. Uh, you grab a hold, I lose control. Like a volcano, we about to blow. Your love is lava, I can feel your fire. Girl, you are everything that I desire. Wrap me in your wings and we will fly You got me melting in your love tonight Woman of fire, you're consuming me Bamping my heart within your ecstasy Turn up my beat, your intensity Deep in my mind is where you set me I'm falling deep into your eyes while we are stealing up this house tonight. I feel your sweat, it's rolling down. We're about to start a fire on the ground. Your love is love, I can feel your fire. Girl, you are everything that I desire. Just wrap me in your wings and we will fly. You got me melting

Bueno, así, así, ese fue el demo, el demo original, ¿verdad? <laughs> sí, sí. Y bueno, eh, la verdad que eh, le gustó. Eh, la, los otros temas fueron eh, Labios de Miel, eh, Es por ti y Ella es así, ¿verdad? Entonces, eh, pero eso es lo que les, les, les decía, ¿no? Que ese es. Es una carrera de, de aguante, o sea, hay que disfrutar, hay que disfrutar los momentos cuando estás haciendo música, ¿verdad? Ah, porque a veces eh, son momentos, son momentos eh, que, que, que los tienes que disfrutar al máximo, al, al componer, al arreglar, al orquestar, al pintar, si se puede, ¿verdad? Eh, eh, son momentos que a veces eh, no los apreciamos, pero es el, es el hoy, el, el aquí y ahora, es el que tenemos que estar súper presentes. Y bueno, eh, ¿qué, eh, quiere eh, empezamos con algunas preguntas, si, si gustan, eh, de verdad, espero que les esté gustando. <laughs> ¿Eh? ¿Hay alguna pregunta o seguimos con ejemplos? No sé, como quieran. Igual y sí, maestro, mire, por ahí... Ya anteriormente José Covian había hecho una pregunta. José, si estás por aquí si ¿sí puedes prender tu micrófono para realizar una pregunta. Sí, ya estoy sí. acá escuchando. Igual antes, este, si alguien tiene una pregunta, escríbanla ahí en el, en el chat y yo ya les voy a ir dando pues, acceso al micrófono y todo, ¿sale? Gracias. Adelante, José. Ah, oh, maestro, ¿cómo está? Gracias ahí, Edgar, también este nada más la pregunta era que bueno en mi caso yo tengo una bueno tengo estudios musicales y, y soy productor también pero no musical me gustaría incursionar en, en la producción musical soy productor de medios eh, auditivos no, no musicales entonces la pregunta que les puse en el chat era este eh, que si no tengo los conocimientos por ejemplo de software u orquestación, puedo integrar un equipo de trabajo que sí los tenga y aún así se puede, podría ser el productor, porque me da la impresión de que el productor es como una especie de director. Eh, no sé si está en lo correcto. Yo los estudios que tengo solamente es una carrera técnica de jazz. Yo estudié jazz y tengo mucha experiencia en la producción con algunas plataformas de software, de edición pero no, no como tal produciendo música, a pesar de que sí produzco mis propios temas musicales y los grabo. Eh, pero no sé, así, algo así como que, bueno, podría dedicarme o incursionar en la producción musical con esos conocimientos y si es posible que se puedan integrar equipos de trabajo para cuando, ah, oh, sabes que es que yo no estudié composición, no sé hacer arreglos más que tal vez para grupos pequeños de jazz, pero ya una cosa como la que hace usted, maestro es más compleja entonces ahí se vale que se pueda uno hacer de otros profesionales y cree que pueda yo incursionar en la producción musical teniendo esos conocimientos por supuesto por supuesto que sí es que en realidad todos todos somos productores todos somos productores de arte de algo de hacemos eh, ya sea música pintura arte lo, lo que sea en este caso videoarte audiovisuales y lo que les decía no de que la capacidad de, de es eso, el productor musical es como un, como bien tú lo decías, un director de orquesta que, que hace que todo mundo es como un coach, ¿no? Es un coach, es un, es, eh, hay que tener esa capacidad de delegar a personas, a, a la gente que que, está, que son expertos para poder eh, tener. Está muy bien lo que tú dices, o sea, un, un equipo de trabajo y con tus conocimientos básicos musicales. Yo pienso que, que sí, puedes hacer, puedes hacer carrera en eso, obviamente eh, delegando y contratando, ¿verdad? Porque eso, eso también es importante, ¿no? El, 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 saber, el saber a quién le vas a hablar para determinada canción o determinado proyecto, ¿verdad? Eh, también eh, tienes que saber eh, conocer a la gente del medio en sí. Es, es una... Es una gran, 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 gran este, industria todo esto, ¿no? Y pues yo pienso que sí, sí, puedes incursionar fácilmente, ¿verdad? Con apoyo de, de gente, de un equipo de trabajo. Gracias, gracias, maestro. Muy bien, gracias a ti. Hoy tenemos otras preguntas, maestro. Gaby le pregunta cómo fue que compuso la canción de Labios de Miel. Ah, bueno, es, esto fue una... Una, un equipo, un equipo de trabajo también. Eh, una de las cosas de, que yo siempre recomiendo es juntarse, juntarse con, con compositores, ¿verdad? Para hacer equipo de trabajo, para hacer, para hacer canciones, ¿no? Porque es, una, es otra dinámica. Uno puede, uno puede hacer su propia música totalmente, pero cuando tienes a alguien más a tu lado, como que es otra dinámica. Entonces, en este caso, en, en Labios de Miel, eh, guitarista, el guitarrista eh, Henry Gutiérrez trajo un riff de, guitar, de, de guitarra, unas una, una líneas melódicas, y nos quedamos en el estudio y empezamos a armarla. Después, ya que está, estaba ya estructurada la melodía, porque hay varias formas de hacer una, un, una canción, ¿no? Puede ser. Eh, empezando, empezando con la melodía la estructura de toda la, la forma de la canción y después hacer, eh, hacer la letra en este caso le encomendamos a Ángela Rañaga, que es un de triste especializado y le dimos toda la libertad para que él pudiera decir lo que él quisiera no y obviamente eh, nos mandaba ejemplos y le decíamos mira vamos a irnos por este lado y hasta que salió de hecho de hecho eh, la canción el tema de labios de miel era, era, anteriormente era, estaba así en, en cuatro cuartos, ¿no? Tus labios de miel en la madrugada. Pero el acento es tus labios de miel, entraba en, en, en no entraba en, en, en el acento, porque tus labios, no, es tus labios, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue: one, two, three. Tus labios de miel en la madrugada. Fue unas cositas que fuimos agregando, ¿verdad? Pero son cosas que uno va ajustando, ¿no? Va, va ajustando el tema y todo esto, ¿no? Pero sí es un. Eh, y después, eh, cuando en, le, le mostramos el demo a Miki, pues él hizo modificaciones. Él hizo algunas modificaciones porque él, eh, muy específicas, ¿no? Que él, él, él quiere decir algo en la en, cantando, ¿no? Entonces, hicimos varias modificaciones, pero eso todo se va, se va esculpiendo, ¿no? Es un proceso muy muy interesante de, de cómo se crea una canción, ¿no? Y, y siempre le ponemos versión, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Aquí no tengo a la mano la de labios de miel porque tengo una versión de labios de miel en, en inglés también, el, el mismo, el mismo, el que hizo la letra en inglés. Alan Savory, un, un, un cantante extraordinario y aparte letrista buenísimo, eh, él hizo la, la letra en inglés. Entonces, eh, eh, así fue el proceso. Fue el proceso. A veces, eh, por ejemplo, yo siempre recomiendo un libro para, para letras. Para letras, este. Eh, 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda que hay una, una fuente impresionante de letras donde puedes de hecho de hecho este el maestro Juan Carlos Calderón que en paz descanse que fue uno de mis grandes mentores eh, tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con él él me dijo eh, me, me recomendó muchísimo este libro y, y de hecho él, él me, me dijo que eh, lo que es eh, los discos de 20 años y de Luis Miguel y varios discos salieron de aquí, muchas ideas. Así que se lo recomiendo para todos los que componen. ¿Eh? Y eso es también sí, muy básico también, nutrirse de, de, de todo, ¿no? De, de poesía, de... Así que... Eh, eso, así, así fue. Y el proceso es el mismo. Para mí, la forma de componer, también pongo un, un, un loop, un loop, una, una base, y empiezo a improvisar. Y a veces, de pronto, tengo, tengo, no sé, pedazos de ocho compases que son hooks, le pongo hooks. O a veces digo, eh, quiero hacer una introducción, me sale una introducción, por ejemplo, en las. Eh, trato de hacer, todos los días, hacer algo, algo de música, ¿no? Entonces eh, empiezo a crear, improvisar y, y los guardo en un folder, en, un, en, en un este, una carpeta en donde pongo ahí introducciones eh, o puentes musicales o finales o, o hooks, ¿no? en, Y de pronto, a ver, a ver, vamos a ver, voy, abro alguno y me, ah, me, me gusta, me gusta este, este, hook y ya lo empezamos a desarrollar, ¿verdad? O tengo también de algunas, de alguna, de algunas poemas ya hechos, lo que agarro es, eh, agarro alguna frase, eh, le pongo algunos sinónimos, la, la, la agarro, la digo a mi forma de ser, a, a, a mi forma de pensar y ya tengo una, una, una línea nueva. Entonces hay varias cosas, ¿no? Hay gente que yo admiro muchísimo, que son los que componen al instante, ¿no? Que, que componen letra y música al instante. Eso yo antes lo hacía, pero a veces no. Me gusta trabajar las más, me gusta trabajar más las, las, los temas, ¿no? Que es muy válido, ¿no? También hay gente que es muy talentosa y, y que les puedo decir, hay, hay mucha gente por ahí. Pero sí, sí, eh, así fue el, el, el proceso creativo de, de, de la composición de, de, esas, de esos temas. Alguien más. Por ahí Silvio Bolívar. Silvio, si quieres activar tu micrófono para que nos digas tu pregunta. Eh, buenas, saludos chicos. Eh, eh, muchísimas gracias a Big Band por, por esta oportunidad para todos. Eh, maestro Alejandro, eh, sigo su trabajo de hace tiempo. En esta, hace unos días usted publicó una orquestación de, de una partitura de Luis Miguel, donde había eh, un octeto de cuerdas, ¿verdad?, Uh -huh. eh, eh, mi pregunta es, ¿por qué una orquestación tan grande? Eh, y, y veía que, por ejemplo, el primer violín tenía dos partituras, ¿no? eh, Uno notaba súper arriba en, en, el en el segundo sistema del primer violín no había ninguna nota escrita. O sea, ¿cómo hacen en ese momento, al momento de grabar, eh, dividen la orquesta en tantos violines? ¿O cómo lo hacen? Y por ejemplo, en su canción de ahorita, la que acaba de, de poner las partituras, tiene un brack section bastante grande. Tiene tres trompetas, tres saxos, este, sí. tiene dos trombones. Eh, ¿Por qué las orquestaciones tan grandes? ¿Cuál es el propósito y cómo lo hacen para, para grabar? Ok, pues muy, muy, muy gracias. Sí, no, gracias a ti. ¿De dónde nos.? ¿De dónde, nos, nos, eh, ¿de dónde te comunicas? ¿Dónde estás? Eh, eh, soy venezolano radicado en Bogotá, Colombia. Ah, excelente. Saludos. Saludos allá a todos en Bogotá, Colombia y en Venezuela también. Grandes amigos. Bueno, bueno, la primera pregunta. Eh, cuando tú haces una orquestación, cuando tienes la orquesta completa, por ejemplo, en este caso, la, las orquestaciones para Luis Miguel o para grandes artistas, eh, tienen la, los violines, 24 violines, eh, 10 violas ocho chelos, por ejemplo, ¿no? O pueden ser 24 violines, o sea, o 16 primeros violines, 16 segundos violines, 12 violas, o 10 chelos, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando está en blanco, bueno, la partitura para los primeros violines siempre la haces con dos pautas. El por qué es que cuando ya estás en la grabación y dices tú, ¿sabes qué? necesito más volumen o necesito más fuerza, entonces están, están escritos esas dos partituras para que para que se puedan switchar, ¿no? O sea, para que digan, ¿sabes qué? Tú vas a tocar esta parte, ¿no? Lo que viste ahí de que estaban en silencio quiere decir de que todo el mundo va a tocar la parte de arriba, ¿ok? Todo el mundo va a tocar esa parte, ¿verdad? Y, y así igual. Casi siempre a los primeros y segundos de se les pone eso, porque al, al, al de la silla le, dice, le dices, mira, ¿sabes qué tú vas a tocar? El pentagrama de abajo, ¿ok? Y, 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 y nosotros tantos, o sea, son 16 primeros y 16 segundos, dices tú, bueno, vamos a tocar 20, 20 personas van a tocar este papel y, las, y los demás que sobran van a tocar la segunda pauta. Entonces es cuestión de balance, ¿no? De balance. Ahora, aquí en la en lo que es la, la segunda pregunta que es del de, de Bass Action, de por qué son tres trompetas, pues que en realidad el, el, es el tipo de, de orquestación que utiliza Jerry Hay para, es un, es un que utiliza tres trompetas, dos saxofones, tenores o puede ser eh, tres trompetas, dos, dos saxofones y dos trombones en el cual la primera pasada cuando tú grabas por primera vez graba la primera trompeta segunda trompeta primer saxofón, primer trombón, y lo haces en, eh, y, y lo paneas al lado derecho. Después el doblaje, tocas la primer trompeta nuevamente, la tercera trompeta, el segundo tenor y el segundo trombón, y lo paneas. Entonces eso se abre, eh, o sea, increíble, increíble, suena increíble. Ahora, eh, me acuerdo que... Estábamos en la grabación y, y Mickey vio el score, porque yo hice el score de, de todo, ¿no? Y, y precisamente decían tres eh, orquestación para base rítmica, eh, tres trompetas, eh, tres saxofones, porque había un barítono aquí, tres saxofones y dos trombones. Entonces eh, Mickey dijo: Eso lo quiero en vivo. Entonces hicimos una gira, una gira donde había tres trompetas. Había tres saxofones, habían dos tromones, entonces eso en vivo, esto fue una locura, ¿no? Una, una cosa impresionante. Pero sí fue, así fue. Esa ese es el, la dotación que se utiliza, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, tenemos otra, otra, intento, otra preguntita. Intentaría que todo el mundo participara. Sí. Pero... Tenemos otra pregunta, maestro. No sé el nombre, porque es un correo, pero dice: ¿Cómo se puede iniciar en la producción musical? Bueno, pues, pues ya lo, lo decía, lo, lo primordial que ya habíamos hablado, ¿verdad? Eh, el, el estudiar, primero primero estudiar la, la, eh, los principios musicales básicos, ¿no? Los principios musicales y, y lo que ya habíamos hablado, ¿no? De, de conocimientos de armonía, tocar algún instrumento, eh, tener conocimiento de arreglos musicales, tener también un amplio conocimiento de estilos y formas musicales, ser abierto, aprender a muchos estilos, ¿verdad? el conocimiento de ingeniería, de ingeniería de audio, de conocimiento de micrófonos, preamplificadores, eh, consolas, etcétera. Eh, y bueno, ahora es muy fácil, ¿verdad? Porque todo esto lo puedes encontrar en YouTube y, y, y solamente con tener una, 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 una interfase con tu computadora, pues puedes hacer música, ¿verdad? Así como ese es, se puede empezar rápidamente, ¿verdad? ¿Quién más? A ver, de aquí de la, de la plataforma, de aquí en Zoom, ¿quién, quién más quiere? Adelante, Fernando yo. tenía. Bueno, igual y yo. A ver quién a, adelante, HP. Este, HP es el nombre de la computadora, por <laughs> Este, bueno. este, un gran saludo a, al maestro Alejandro, soy gran fan de ustedes. Este, Gracias. ahí a veces llego este a, a visitarlos al auditorio. Soy amigo de Salo y de Víctor y, y de la banda. Hace ah, algún tiempo Seguramente nos hemos visto ahí. Sí. sí, este, sí claro. es, me llamó la atención cómo entregaste el demo de Mujeres de Fuego, Luis Miguel, muy similar a la original. Eh, yo estaba preguntándole a varios eh, colegas tuyos, gente de que trabaja alrededor de Luis Miguel o de otros artistas, que me dicen de que, por ejemplo, que Manzanero entrega los demos con la base armónica y canta la melodía y listo. Entonces, yo, yo quiero preguntarle eso, porque yo soy compositor. De hecho, he trabajado con Salo y con otros compañeros suyos de la banda. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo es entregar un demo? O sea, ¿Qué es lo que se pide? Porque, por ejemplo, en tu caso, entregaste casi la canción casi que exacta, como se grabó, hasta los cambios de ritmo y todo eso. Pero a veces, por ejemplo... Este, por ejemplo, en el caso de Luis Miguel, muchas veces me han explicado que lo que hacen es que se olvidan del arreglo y se concentran en la melodía y en la letra, y de ahí empiezan a arreglar la canción. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de, de esas cosas y de las experiencias, digamos, de las canciones que le entregaste, es por ti, que si también venían con el arreglo similar o, o se les hizo... Eh, el abrigo original que traías, todo eso, por favor. Excelente pregunta, HP. <laughs> ¿Cómo te llamas, <ríe> perdón? <ríe> eh, Roberto Eles. Ok. Digo, soy de Costa Rica, pero soy viviendo aquí en Cuernavaca, México. Qué bien, qué bien, qué bien. Costa Rica, qué bello país. Eh, bueno, pues muy buena pregunta, porque exactamente, mira, eh, estaba platicando hace unos días con un, un editor de aquí de Barcelona, por cierto, saludos a Barcelona, <laughs> eh, eh, sí hay unos amigos ahí que son de Barcelona por ahí. Eh, eh, este editor, este editor de, eh, precisamente hablamos de eso. Lo que pasa que eh, ya conociendo, conociendo a, a bueno, obviamente Manzanero, Manzanero, el maestro que en paz descanse. ¿Qué te puedo decir? El maestro con con su piano así que lo, lo grabas en, en, en un iPhone él lo hubiera grabado en un iPhone, se lo hubiera mandado a Mickey o cualquier artista, te lo hubiera grabado, ¿no? Obviamente, es el maestro, ¿no? Eh, en algunos casos, yo pienso que la canción se vende sola, así sea con un piano y voz. O sea, la canción se vende porque se vende o, o de verdad, nadie sabe, nadie sabe que si va a ser un éxito. Eso nadie, nadie, nadie tiene la varita mágica ni nadie tiene la fórmula para decir, este va a ser un éxito obviamente nosotros somos muy entusiastas todo tenemos que ser entusiastas con nuestro propio trabajo si no, quién no pero pero esto es así nunca se sabe a veces de las cosas más insólitas puede ser un hit verdad pero eso eso nadie lo sabe y nadie nadie tiene la fórmula verdad pero sí pero mi en, en lo que lo que yo eh, lo que yo siempre he pensado es en entregar la idea y sobre todo porque conozco bien al artista, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que él quiere, ¿verdad? Por ejemplo, si, si tú llegas con una canción con un ukelele, una canción para, no sé, para. Eh, pues sí, puede ser que sea un éxito, ¿verdad? Pero también puede ser de que digas tú, oye, pero si ya me conoces, ¿cómo soy? O sea, lo que me gusta a mí, ¿no? No, no, o sea, vienes con un ukelele, pues dos son dos, tres segundos y lo quita, y vámonos para la siguiente, a escuchar la otra canción. Entonces, yo pienso que también si estás escribiendo para un artista específico, yo pienso que hay que hacerle algo que, lo que a él le gusta primero, hay que saber bien en qué estado emocional está en este momento el, algún artista X artista, ¿verdad? Puede ser de que a lo mejor no le interese canciones de amor, que a lo mejor está, está dolido o a lo mejor está enamoradísimo y le pones una canción que sea impresionante, ¿no? En, en la letra. Entonces, hay muchos factores, pero para mí, el entregar una canción no sobreproducida, eh, cuidado, ojo, porque, porque también ha sido contraproducente el, el hacer a sobreproducir una canción, porque entonces le estás mandando señales de lo estás distrayendo y, y, no, y no se está, no, no te, no está enfocado a lo que es lo primordial, la letra y la música y hook, ¿verdad? Entonces, tiene que ser muy sutil, tiene que ser muy sutil. O sea, la base, un, una presentación, un demo. Yo a veces, yo a veces digo que no, no, no me gusta hacer demos, me gusta hacer ya lo que, o sea, el, casi el 80 o 90% de lo que va a ser la canción, ¿verdad? Entonces me gusta presentárselas bien, pero ha habido casos en que, por ejemplo, el caso de. de eh, hay muchos casos que llegan con su guitarra y la cantan y tú dices, venga, la grabo, ¿verdad? Entonces no hay ninguna fórmula de eso, es. Eh, la canción por sí sola tiene su peso, ¿verdad? Eso es lo que opino. <laughs> muy bien. Gracias. Eh, ¿Quién más? Eh, por ahí tenemos a Fernando. Fernando, este, ¿estás por ahí? ¿Tenías una pregunta también? Fernando hola, Fernando, hola. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. No te veo, ¿dónde estás? Acá, acá estoy, acá estoy. No a sé ver. si se ve. A ver, a ver, wave, ¿dónde estás? A ver. Fernando, ok, ahí está, ahí está, ya, lo, ya te vi. Sí. Eh, ¿Estoy todavía? No, no te vemos. Ah, a, ver, a ver, a ver, ahí. Ahí creo que sí. Ahí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, estás tomando mate. Eh, bueno, primero tomó mate, sí, de Argentina. Ah, saludos, Argentina. <laughs> saludos, Argentina. Saludos, Argentina. <laughs> Grandes amigos. Bueno. A Muchas Juliana, gracias. A Juliano Mando. Sí, grandes, <laughs> grandes, grandes, grandes músicos, grandes personas. Eh, bueno, mi pregunta era, anotando un poquito de lo que hablaste al principio, eh, esa orquestación que hiciste para esa obertura que vos mandaron, que mandaron, que lo hicieron con la orquesta de Praga, si no entendí mal. Sí. La interpretación de todo eso, ¿quién se encarga? Porque vos decías que delegaban. Eh, cuestiones, y digamos, vos compusiste eso, eh, pero a la hora de la interpretación, ¿te hacen consultas a vos, o se encarga, obviamente, que la, la Orquesta de Praga tiene todos los recursos para, para hacerlo de la mejor manera, pero seguramente eh, alguna, alguna, eh, algún recurso te han preguntado qué podían utilizar para poder hacerlo de determinada manera, supongo. Claro. Esa, sí, es mi, muy... esa es un poco mi pregunta. Muy bien, Fernando. Excelente pregunta. Eh, sí, en este caso, por ejemplo, eh, yo hice toda la orquestación. A mí me, me, me mandaron, me enviaron a, a Praga, ¿verdad? Para dirigir. Pero de que en, en la orquesta todos hablaban checo. Yo no hablo checo, hablo <laughs> inglés. Hablo inglés, español, pero no me pongas checo, porque no sé no nada. Pero. Eh, me pusieron un director, un director que es el que, el que maneja todo, eh, eh, una orquesta increíble, eh, una orquesta, uf, o sea, unos músicos de un nivel impresionante, o sea, eran los mejores músicos de todas las orquestas de Praga, entonces... Claro, claro. Eh, entonces, eh, yo estaba en el Control Room, en, en, en donde se escucha todo, ¿no? El Control Room. Sí, sí. Y, y bueno, obviamente yo tenía comunicación con el director y cualquier cosita que yo escuchaba, pero es que... Eh, la verdad que a mí me gusta escribir muy bien y me gusta especificar lo que yo quiero en papel y era, era, era tan obvio no en la forma de, de cómo se tocó no que son, es increíble no o sea es, es increíble precisamente yo pensé o sea lo preparé la música preparé bien para que no para que no hubiese ningún tipo de contratiempos porque ustedes saben en el estudio es muy caro y y la pérdida de tiempo con un error de una nota o un error de, de, de escritura, pues se pierde mucho tiempo. Entonces está bien checado, bien checadito y todo eso. Y, y bueno, lo tocaron, olvídate, una sesión de dos días, grabamos 15 temas, 15 temas y todo, o sea, impresionante. La verdad que la pasé muy bien ahí con todos. Aparte, es una ciudad encantadora, Praga. Qué, qué sí, pero así, Muchísimas así, gracias. gracias. No, al contrario, gracias a ti. Saludos allá a Argentina. Gracias. Quién más? Sí. A Eliana, a ver, sí. Eliana, saludos. ¿De dónde nos hablas? ¿De dónde nos visitas? <laughs> Hola Ale, de Buenos Aires, también, ah, Buenos Argentina. Aires, qué bonito. Acá estamos en Buenos Aires, sí, hace saludos. calor acá. Hace calor y aquí hace frío, verdad. <laughs> sí, Vamos. hace frío acá hace calor, sí. Qué rico. A ver, Así... mi pregunta es, va un poquito por otro lado, ¿no? Yo lo que hago es estudio canto estudio teclado. Mi pregunta a modo más de curiosidad es, este, ¿cómo manejan ustedes los coros? Y eh, si para ser este vocalista, bueno, no sé, te pregunto. Yo siento que las vocalistas que están por ahí en los shows, tengo la intriga de saber si cantan. Entiendo que está grabado. Me parece que son las chicas más modelos que, pero es una sensación que tengo. No sé si lo vas a poder decir, pero... Y si no, ¿cuál es el camino como para enviar algún demo, algún demo en estudio? Claro, no sé? claro. Así sí chiquito, un Claro, no, no, sí, es esto, eh, bueno, es un proceso porque se hacen audiciones, se hacen audiciones, ¿verdad? En, en Los Ángeles, ¿verdad? Y, y sí, o sea, tenemos... Tenemos un, una, un backup, ¿verdad? Pero, pero hay las chicas, alguna, algunas cantas, algunas no, o sea, ¿verdad? Pero, okay. pero aquí la, la cuestión es de, eh, de tú hacer un demo, por ejemplo, puedes hacer un demo de, de lo que tú haces, ¿verdad? Y, y mandarlo, mandarlo en cuando se abra una convocatoria, ¿verdad? Y hay muchas maneras, pero. Eh, en Los Ángeles, pues obviamente hay mucha, mucha gente que canta muy bien y en todas partes, ¿no? Pero, pero ese es el proceso, ¿verdad? De, de cuando se abre una convocatoria, estar preparada, tienes que tener tu demo, tienes que tener, eh, claro. ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? De, de, de prepararte, prepararte y estar lista, ¿verdad? Hacer uh -huh. tu un resumen, un, resume, un currículum, ¿verdad? Con todo lo que tú tienes, algunas cosas de tu experiencia, etcétera Pero sí Así es. Y estudiar un poquito también música, que eso es parte sí. también, ¿no? Y, y, y sí. Y, y bueno, es, esto es así. Así es, para que te abras carrera, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. De nada, un saludo. Un saludo. Gracias, ¿no? Ale. Gracias. Sí. Ok, a ti. ¿Quién más? Seguimos con ejemplos. A ver. Eh... O preguntar? A ver. ¿Quién? Julián. Adelante, adelante. Hey, ¿cómo estás, ver, Alejandro? Qué gusto saludarte, Julián. <laughs> Un placer. Cuídate con el frío, te lo he dicho por sí. privado también. Sí, sí, eh, sí. Lo que nos no está llegando, sinceramente, es preocupante. Una solidaridad enorme para todos ustedes, para el pueblo español. Y, y bueno, eh, consultarte. En coordinación al primer ejemplo, la verdad, eh, decirte que es muy didáctico cómo lo estás desarrollando, que está buenísimo. Porque, porque nos permite a aquellos que están entrando en esto, como aquellos que de alguna forma hay experiencias muy claras, están muy, muy sobre la mesa muchos conceptos muy tuyos, y esto le da personalidad a la charla. Con relación a la, al primer ejemplo de lo de Orquesta de Praga, esa composición que hiciste para alguien que no conocías con relación también a esa composición y a esos cuatro temas o a esta, este conocimiento que tenés sobre el artista y algo que no es menor, ser el instrumentista dentro de la banda. ¿Cómo, cómo estás haciendo o cómo se hace para poder dividir eso de la composición, del ser el compositor, el, el, el orquestador y ser el músico? Porque en algunas ocasiones sí. Hay algunos tintes que a todos nos pasan cuando empezamos a, a trabajar, que cómo lo voy a tocar, cómo me gustaría tocarlo, y hay una por ahí una inconsistencia entre los roles. Simplemente esa es la pregunta. Pues muy buena pregunta, Julián. Un abrazo allá hasta Argentina. Sí, pues va, va, yo pienso que va todo ligado, ¿no? Porque yo siempre me preocupo, bueno, es otra de las cosas que también hay que saber, la fisonomía de, de los instrumentos, conocer instrumentos, tocar varios instrumentos, como bien tú lo, tú, tú lo haces, ¿no? Tú tocas varios instrumentos, entonces tienes un conocimiento amplio de las dificultades que hay en los instrumentos. Eh, ya para mí, como toco trombón y piano y guitarra, ¿verdad? Un poco de guitarra. Pues siempre estoy pensando también, siempre me estoy actualizando o más bien estudio, he estudiado eh, otros instrumentos, el violín, eh, el cello, eh, el saxofón, etc. Obviamente los dejé porque nomás quería saber el mecanismo. Entonces, eso va muy ligado, va muy ligado a la hora de componer también porque eh, tienes que saber, tienes que saber. Eh, escribir para ese para, para para los instrumentos entonces sí la verdad que siempre estoy pensando en el, eh, estoy pensando siempre en el instrumentista siempre estoy pensando o sea digo mira aquí esta parte no y, y hago lo escribo de una manera para que sea claro verdad y, y yo pienso que lo que lo que hablábamos de darle esa esa intención a lo que quieres escribir yo pienso que la intención de que sea clara tu idea, ¿verdad? El conocimiento de los instrumentos, la, la, la dificultad de algunos instrumentos, el saber escribir para una arpista, el saber escribir para un, para el del crash, ¿no? Etcétera. Sí, sí. Tienes que saber todo eso. Entonces, sí, sí implica un poquito, o sea, una, eh, implica el, el, el conocer el instrumento. Y eso siempre lo llevo, siempre lo llevo a la hora de escribir. Siempre lo llevo. El, el pensar en, en, en el instrumentista para que suene bien. O sea, para que suene bien en todos los niveles. Obviamente que hay niveles, ¿no? Hay, hay músicos que son impresionantes que puedes eh, escribir lo que sea, ¿no? Pero un escribirlo siempre para, para que se pueda tocar, ¿verdad? No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, básicamente también me permito repreguntar con relación a este quinteto de vientos que tuvo Luis Miguel en el 2012, lo que vos habías mencionado, yo me fui al 2012, si no mal recuerdo, se hizo esa duplicación de bras eh, para Festival de Viña al Mar y, eh, si no mal Exacto. recuerdo, fue ese periodo. Vos estás dentro de la sesión hace muchísimos años. ¿Quién hace la selección en ese sentido, ya que vos también estás pensando, o Luis Miguel te planteó, esto lo quiero en vivo? ¿Quién hace la selección de los otros atendiendo al arreglador? Sí, bueno, aquí pues cuando dio el, 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 la luz verde, Luis Miguel, de, de, de traer a toda la banda completa, pues obviamente pues eh, ahí en Músicos en Los Ángeles pues ya había, ya había, ya teníamos quienes podían ser, ¿no? En este caso, Arturo Velasco en el trombón, que de, trombonista de Phil Collins. Eh, Ramón Flores ya estaba, eh, Peter allstad Serafina Aguilar en las trompetas agudas, eh, estaba también Albert Wing, saxofonista de, salchón, de mucha gente, saxofón, sí, Jeff nightenson y Terry Landry, que sonaba eso espectacular. Pero sí, la selección eh, la hicimos, no hicimos, no hicimos, no hicimos este, audición. No hicimos esta audición, sino que simplemente lo escogimos a la hora cuando a los mejores. lo llamamos a, lo, a los mejores y a los que también dentro de, de una gira podemos llevarnos bien, ¿no? Porque también una gira no, no nada más es tocar y hacer, sino también convivir. Convivir, que eso es muy importante también. Así es. ¿Quién más? A ver. ¿Quién le gustaría a ver? Por ahí hay un. Este... José, que también tiene una pregunta. A eh, ver. José, José, ¿nos escuchas por ahí? Sí, aquí estoy. A ¿Sí ver. ¿Me escuchan? Sí, a ver, no ah, te veo. No aquí, veo. Estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, sí, ya. José nos Sí, maestro. Bueno, mi pregunta es: yo arreglo y, y escribo música popular, pero nunca he tenido la. Eh, pues siempre he tenido la inquietud de, de realizar música de orquesta pero no sé, o sea, cómo encaminarme a, a, hacia ello. ¿Qué es lo, lo que me recomienda usted para, para iniciar en ese, en ese camino? Muy bien. Pues mira, eh, lo que les decía anteriormente de que nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de música, porque en algún momento, yo hice, yo hice, yo trabajé para Televisa 15 años haciendo música incidental, entonces hacía música instrumental y a veces me pedían de todo tipo de música, entonces... Hay que estar abiertos, como les decía, abiertos a todo tipo de música popular. Si te, si, si te dicen, oye, tengo que hacer un, 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 un tango o, o, este, tengo que hacer o, o tengo que hacer una, eh, una cumbia norteña tex-mex o tengo que hacer algo, algo de eh, banda sinaloense o un guapango o, o, o algo de flamenco. Entonces, tenemos que estar siempre escuchando, escuchando, escuchando. Eh, nutrirse con, ya sea con libros o viendo eh, pero siempre hay que ser abiertos porque de pronto este eh, eh, te piden te piden, te piden eh, música para eso no te piden música especialmente popular o okay, que tienes que estar preparado para que suene no porque si no va a sonar raro no, si no sonar... entonces lo que yo eh, regresando a tu pregunta eh, yo pienso que Deberías de empezar a, a ver algunos libros de orquestación, ¿verdad? Principios de orquestación. Me imagino que ya sabes algo de armonía, ¿verdad? Armonía tradicional. Sí, en armonía sí. Ok, armonía tradicional, de ahí te va llevando a, a lo que son los instrumentos para hacer los arreglos, conocer bien los instrumentos musicales, ¿verdad? Eh, hay, hay, hay varios libros. Si quieres después ahí les mando algunos, algunos por ejemplo, el, el, el libro de orquestación de Rimsky Korsakov. Ese es muy bueno, ahora hay otro libro que es muy bueno, apúntenlo, es de Dick Grove, eh, ya no eh, creo que ya no, ya, no está, ya no está a la venta, pero es muy bueno, era un libro así, que venía con un cassette, y ahí te hablaba de todo, de todo, de todo de cómo escribir palabras en fin eh, pero sí yo te recomendaría eh, pues empezar a hacer a, 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 a estudiar cosas de orquestación, instrumentos algo, no, no tiene que ser algo tan profundo sino saber las bases y empezar a escribir y experimentar los registros de los instrumentos eh, eh, las, las bueno las tesituras no eh, en, en qué claves se escriben etcétera no eh, los colores también conocerlos bien saber identificar qué, qué instrumento es etcétera verdad pero sí, sí, estaría muy bien que empezaras a a, a investigar a investigar ¿eh? Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, José. Maestro, ¿puedo preguntar? Sí. Ah, ok, bueno, primeramente un, un saludo para usted. Lo admiro bastante y he seguido su carrera, tanto con Luis Miguel y tanto como en, en fuera de él. Y vaya, me gustaría preguntar cómo mantiene el balance en el, tanto en el brass con la melodía principal. Vaya. Dando por, como por ejemplo lo, lo que hacen en Oro de Ley y, y en varias canciones de Luis Miguel, vaya, cómo mantienen ese, ese balance tanto eh, melódicamente, rítmicamente y también en armonía, porque vaya, el, el, el brass va, va, va siendo parte de, de la armonía, vaya, cómo maneja ese balance junto con la voz y sí. aparte. Quería preguntarle eh, cómo maneja usted o, o cómo le, le gusta trabajar el voicing en una sección de brass como la que manejan trombón, trompeta y, y saxofón, ya o sea alto tenor. Muy bien. Pues muy buena pregunta. Sí, es eh, en cuestión eh, melódica, eh, siempre para hacer un arreglo, por ejemplo, en el brass, ¿verdad? Eh, siempre que hay que ver los espacios, los espacios que tienes. ¿Verdad? Para hacer algún tipo de contestación, ¿verdad? melódica ¿verdad? O, o si son, ¿no? o un hit, o, o un, una contestación melódica. Entonces, eh, es, es, es muy importante, ¿verdad? Eh, la línea melódica, muy clara, y después de ahí ya, ya puedes armonizar en algunas. En algunas partes de, de la canción, según tu criterio musical, puedes ir armonizando, puedes ir armonizando. Alguien tiene el micrófono abierto, ¿no? Se escucha un poquito de ruido, ¿no? ¿O soy yo? No, adelante, adelante, maestro. ¿Sí? Y entonces, eh, te digo, puedes, puedes utilizarlo de mil formas, ¿no? Según el, el tipo de canción, ¿no? El, te, según la melodía también entonces tú vas tú vas eh, contestando en las partes eh, donde te donde te pida donde te pida eh, poner ahora eh, en cuestión armónica también igual yo lo que hago por ejemplo eh, siempre las tres trompetas por ejemplo uh, como se utiliza en, en, un, en, en el brass de Jerry Hay se utilizan tres trompetas ¿no? como decía anteriormente la primera trompeta siempre se dobla, ¿verdad? Se dobla de izquierda a derecha, ¿verdad? De izquierda a derecha. La primera trompeta se dobla igual. La segunda, hace, la segunda y tercera hacen armonías. A veces, a veces son unísonos y la tercera va octavando, ¿verdad? Va octavas. El saxofón también hace, depende si es unísono, también hace unísono, igual el trombón, se octavan los trombones, ¿verdad? Depende, depende de la canción y depende de, 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 de la situación, ¿verdad? Eso eso cambia, cambia muchísimo. Pero, pero más o menos es eso. Y casi siempre eh, utilizas la, las, la armonía a veces cerrada, a veces abierta. Por ejemplo, eh, por ejemplo, tienes en un Do. ejemplo eh, las trompetas por ejemplo puedes poner en, en, en un en un acorde de do por ejemplo no do vas a poner el sol arriba luego el re por cuartas el a ese más o menos como como se haría el voicing verdad más abierto ahora cerrado sería por ejemplo ese mismo sería que sería la primer trompeta segunda trompeta tercer trompeta tenor segundo tenor primer trombón verdad se escucha más cerrado no verdad entonces eso esos son las distintas formas, ¿no? De, de hacerlo más más abierto o cerrado, ¿no? Pero eso mm -hmm. también te lo da, te lo va dando la experiencia, ¿no? De cómo sonaría, ¿verdad? Sonaría. Y, y pues eso es más o menos a grandes rasgos, ¿no? Porque es extensísimo, extenso, ¿verdad? Sí, sí. No sé si te, te contesté la pregunta. No, no, sí, sí. Y pues vaya. Oh. <laughs> <laughs> Road suffer rosafer exactamente. exactamente. Sí, sí. Bueno, maestro, saludos desde de, de Tamaulipas. Y... Ah, Me saludos, sana. paisano. Saludos, maestro. Gracias. Muy bien. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quieren? ¿Seguimos con ejemplos? Si, si quieren, maestro, seguimos con ejemplos y, y okay. ya al final hacemos otra serie de preguntas. Ok. Sí, sí. No, quiero... La verdad que es que quiero que, que todo el mundo participe y, y pues para que... ¿Verdad que nadie se vaya sin ninguna duda? Digo, obviamente, ¿cuánto tiempo tenemos, por cierto? Lo que usted, lo que usted aguante, maestro. Ah, bueno, ok. Muy bien. Este... Bueno, eh, les voy a poner este tema, a ver si por derecho de autor, a ver si no nos cortan, pero bueno, si nos cortan, pues bueno, regresamos otra vez, ¿no? Porque estos, eh, de hecho, lo que estoy haciendo es que les voy a mandar... De mi equipo, de aquí que tengo acá atrás, eh, porque tengo dos computadoras. Tengo esta computadora que utilizo para las giras, para eh, un setup con una Apollo Twin de eh, la computadora, mis discos duros, pero aquí tengo mi setup de, de, de estudio, ¿no? Entonces, eh, las voy a poner de este lado, se la voy a mostrar porque eh, para que no puedan detectar que es la original, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se Se’escucha quand estás, Es favent murmullo, ven las saves al cantar al despertar. Estud. aquí tuve una pequeña desincronización pero no pasa nada no nos han cortado ¿eh? bueno, pero a grandes largos ese es la, la muchos de los elementos que, te, que tengo aquí fueron, fueron eh, son del demo ¿verdad? y después se fueron agregando ya los coros, la, la batería de Víctor eh, el bajo de Lalo y, este, y así se fueron agregando los violines, los strings y todo esto. Pero es un, es un proceso también, ¿verdad? De, de cómo a veces el demo el demo llega tan bien producido que, que el, el artista dice, yo quiero eso, yo quiero eso. Eh, y, y eso es lo que a veces pasa, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente de que tal vez con, una, con la guitarra o el, o, y la voz, o un piano y voz. Con eso es suficiente, ¿no? La canción es buena, es como, como dirían eh, el, un plato, ¿no? Si pon, con mucha guarnición que le pongas, pero si no hay solomillo, pues <laughs> no no hay platillo, ¿no? Entonces es lo mismo. Pero para mí para mí me gusta me gusta dejarlas bien vestidas con una idea clara de lo que quiere el artista, ¿verdad? Y eso es eso es muy importante, ¿verdad? Eh, Alguna pregunta? A sí, ver. por favor. Por favor? Sí. A ver. ¿Quién Marco? Hola, maestro, ¿cómo está? Le saludo de Ecuador. Sí. Marco o Echerres, sea, músico, lamentablemente no pudieron dar el concierto eh, el año Uf, pasado. Sí. Qué lástima. Es <laughs> qué, 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 una verdadera lástima. Espero que cómo, algo... Cómo, sí. Sí. Fortísimo. Sí, sí. Ojalá se repita en algún sí, claro año sí. próximo. Maestro, una pregunta. Yo soy músico saxofonista, también me encanta hacer arreglos, eh, componer. Sigo la banda de Luis Miguel, me parecen espectaculares. Eh, eh, mi pregunta es eh, sobre los, los arreglos y la historia que nos contó del Mijares Sinfónico en 2016. ¿Cómo puedo lograr que, que una banda o un artista de baladas y hacer el performance del show como un, una balada sinfónica y no me suene como una balada con violines o no sé si me explico? Eh, Cómo, sí. por dónde parto? ¿Cómo cambio el chip? Eh. Sí, es muy, muy buena pregunta. ¿eh? Este, eh, de hecho, eh, todo esto o sea, se piensa como, como, eh, como sinfónica, ¿no? Se piensa como música orquestal, ¿verdad? Para que suene, porque tiene detalles de cornos franceses. De, 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 las maderas, tiene todo, todos los elementos orquestales y, o sea, lo que es, bueno, obviamente eso es importante, ¿no? Es el bajo, la batería, el, el piano, ¿verdad? Pero, pero todo lo de atrás, la orquesta es, 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 muy importante, la orquestación, lo que hablábamos, ¿no? Que tiene, tiene que sonar, porque si no, exactamente como tú dices, va a sonar a un, a un... Um, una base con, con violines ¿verdad? Pero los elementos son los que hacen la diferencia. Los elementos de brass de, de los, los uh, la cuerda, ¿verdad? Toda completa, las arpas, el arpa, perdón, el arpa o las arpas, ¿verdad? Eh, eh, las percusiones, eh, todo tipo de elementos que son sinfónicos, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, eso, eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿verdad? Que, que, que lo tomes en cuenta para que, suene, para, para que suene sinfónico, ¿no? Excelente. Maestro, por ahí Carlos de la Cruz ya tiene algún tiempo queriéndose una pregunta. Por favor, Carlos, ¿nos escuchas? Eh, buenas, maestro. ¿Qué tal? Les saludo, a Carlos de la Cruz, desde Lima, Perú. Lima. 20 años. Y 20 años ya siguiendo la música tan buena, perfecta como la que ustedes hacen y la que el mejor pone la voz, como es Luis Miguel. Bueno, maestro, yo no soy músico, pero soy DJ. Me gusta escuchar la música y me gusta mezclar la música. Me gustaría estudiar en algún momento producción musical. Hago siempre, todos los viernes, homenajes a Luis Miguel con la mejor música que ustedes ponen y que ustedes han dado vida a muchas canciones. En los viernes el sol sale por la noche desde Lima, Perú, conectado a todos los fans de Luis Miguel a nivel mundial. Bueno, la pregunta es algo también no de curiosidad, pero quisiera saber, como hace un momento usted mencionó... ¿Qué tan perfecto puede ser crear una canción a nivel musical instrumental usando tantos instrumentos, violines, una orquesta sinfónica, algo tan elaborado y tan bonito que, bueno, antiguamente se podía escuchar en, en los discos de vinilo, en los cassettes, pero ahora la música que tanto se ha digitalizado, maestro, ¿usted qué opina? Eh, con estas nuevas bueno, los nuevos artistas que no usan tanto esta instrumentalización estas para elaborar de repente una canción para grabar una canción y usan más lo digital ¿qué es lo que usted opina al respecto? y también pues me... una pregunta es eh, usted, mencionó, usted mencionó también que en alguna gira bueno, yo por lo general veo los Miguel que usa Tres Vientos y hay canciones que requieren de más, de más vientos. ¿Cómo hacen para tocar esa canción cuando ustedes están de repente usando eh, tres vientos? ¿Usan el sintetizador, qué sé yo? Esa es otra pregunta, ¿no? Muy bien. Bueno, la primera, eh, sí, mira, yo, yo estoy siempre abierto a, lo, a, todo, a todo tipo de música. ¿eh? O sea, eh, esto quiere decir de que, de que este es... O sea, la música ha cambiado rotundamente y de verdad, o sea, eh, tengo más de 35 años en este negocio y he visto pasar, o sea, cómo de, desde el, o sea, el vinilo, el cassette al, al CD y ahora se acabó, o sea, eh, digital totalmente. Entonces, la industria ha cambiado y, y uno tiene que estar consciente de eso, que es una, una carrera muy difícil porque... Eh, para, para estar ahí es, es muy difícil, ¿no? Se necesitan muchos años de preparación y de estar abierto a, a, a las nuevas cosas. Estar actualizado también en lo, que se, en, en, en lo que le gusta a la gente, en lo que le gustan las masas. Y de ahí tú escoger lo que tú quieras hacer, ¿no? Cada quien, este, yo, yo siempre me, me gusta, este es mi oficio, el, el, el componer, el arreglar. Eh, me gusta, pero también estoy abierto a otra a todo tipo de música, la verdad, a todo, todo lo que salga nuevo, porque esto es así, esto, esto siempre ha sido así, el, los cambios radicales de, de la música y, y hay que actualizarnos y estar abierto también, aunque no nos guste, nos guste o no nos guste, hay que, hay que ser abiertos a lo que está pasando, ¿no? Porque en 10 años va, va a ser diferente, entonces en 10 años lo vamos a estar viendo de otra manera, ¿verdad? Eh, y, y entonces la música va cambiando y uno eh, como eh, gente de la industria tenemos que estar actualizados y estar también pendientes a lo que está pasando, porque si sí, es, es lo mismo como en, 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 en la tecnología, si no, si no, este, si no te actualizas, pues te vas quedando, te vas quedando. Entonces eh, uno tiene que estar actual, actualizado. Y ahora a la otra pregunta. Sí, ahora con, con tres metales, obviamente, siempre hemos tenido cuatro metales, cuatro, dos trompetas, eh, dos trompetas tenor y, y trombón. Y sí, hay, hay veces que se requiere de más, pero lo que yo hago es hacer una reducción a tres metales, ¿verdad? Esa reducción que hago a tres metales eh, eh, lo hago precisamente pensando para que suene grande, ¿verdad? No sé si me explique, pero hay ciertas fórmulas para, para que... Una sección pequeña suene grande, ¿verdad? Y obviamente tenemos apoyo de, de, de los teclados, ¿verdad? Para, para que en algunas partes, ¿verdad? Que, que se necesite. Pero en realidad todo es es, es es cuestión de sonido, ¿verdad? De sonido que se escuche lo, 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 lo que hay, ¿no? Los, los tres metales. Pero ese es también trabajo de, de escritura, de saber cómo, cómo ordenarlo, ordenar esos sonidos para que escuche grande, ¿verdad? Muy bien, eso eso sería. Maestro, por ahí tenemos una pregunta más de Aldo. ¿Sí? sí. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Hola, mucho gusto. Aldo Peláez de Torreón Coahuila. Tuve el gusto de saludarlo en una masterclass que, que aquí hizo Edgar en el Tech Milenio. Claro. Gusto. Igualmente. Este, igual, mi pregunta sale un poquito del contexto de todo lo que ha hablado de, de producción musical. En el trayecto que usted ha trabajado con Luis Miguel, bueno, yo soy cantante. Él eh, lleva un tipo de, de técnica vocal, este, por ejemplo, cuando en los estudios de grabaciones ya ve que algunos artistas sí tienen un coach vocal que les está diciendo cómo cantar este, tal tema, si es un bolero, si es una ranchera, X. Entonces, eh, si usted ha visto algo pues, relacionado a eso de, de, del coach vocal. Y... Él, eh, bueno. Luis Miguel, como todos sabemos, es un súper artistazo que, o sea, que no, nació, nació para cantar, ¿no? Obviamente, y, y, y tiene un don espectacular. Él, él puede dejar de cantar meses y llega al escenario y te canta impresionante. Es algo, es algo muy natural, es algo impresionante, la verdad. Y, y no, él, él tiene sus, sus técnicas, tiene sus técnicas para... Para hacer sus calentamientos es muy privado, obviamente, pero sí, sí lo, lo hemos escuchado. Tiene tiene su tiene sus trucos, tiene sus secretos, pero es es muy natural, es muy natural, oh, okay. es, es increíble. Pero sí, él tiene sus no no, no toma clases con nadie, sino es totalmente autodidactico, es natural, o sea, es natural totalmente. Pero sí, él tiene sus técnicas para, para hacer sus calentamientos, para entrar, para antes de entrar y todo eso, pero es súper es privado eso, ¿no? Ah, ok, es, es, tenía esa curiosidad. Y Ana, una última. Eh, también yo, como eh, que hago composiciones, letras, eh, el no estancarse, por ejemplo, usted que ha hecho diversos temas, ¿cómo le hace para que un tema a veces no se parezca a otro? Por ejemplo, que está haciendo de funk o, o de jazz, así que no, que no se parezcan, ¿verdad? Sí, eso sí. es, es muy difícil, buena pregunta, porque todos tenemos, es como cuando uno escribe, ¿no? Uno escribe, no sé, o cuando uno pinta, ¿verdad? Claro. Siempre tendemos a repetir, a repetir nuestras ideas, ¿verdad? Sí. Para esto, para esto es bueno, es bueno escuchar música, música, escuchar música diferente, o incluso también componer con otros, con otros compositores, porque okay. así te vas okay. sacando de tu, de tu zona de confort, ¿no? te vas sacando de tu zona de para no repetirte, no repetirte. A veces es inevitable, es inevitable, ¿verdad? es inevitable sí, sí. De repetir, porque es un sello. Ya cuando dices, ah, mira, eso lo repito, pues es una firma, sí, es una sí. firma, ¿no? Es como cuando haces un trazo, entonces haces un trazo y, y pues automáticamente va a decir, ah, mira, ese es un carballo o un Picasso. Ajá, un... Okay, sí. Es lo mismo en la música, ¿no? Eh, por ejemplo, el maestro Calderón tenía este, este... este que, que él siempre decía, no, no, es que me repito, me repito, me repito, pero ese se fue, su firma, que decía, decía, decía. Ese pasaje lo repitió muchas veces, pero oh, es, sí. es parte de, es parte firma. de su firma. Entonces todo el mundo dice, ah, Calderón, ¿verdad? Obviamente es muy difícil cuando tienen muchos proyectos, porque bueno, para eso es, eh, Tienes que estar siempre actualizándote precisamente. A veces este, eh, tienes que utilizar otros recursos, eh, juntarte con, con gente que te, que te dé más. Por ejemplo, yo por eso compongo con, con guitarristas, con pianistas, con, con vocalistas, con coristas, con X, con todos. O sea, yo, yo estoy pendiente de lo que me pueden aportar y después ya hacemos un, ¿verdad? Hacemos un, un mix de todo eso, pero... Yo pienso que, que sí, júntate con otros compositores para hacer cosas nuevas. Ok, muchas gracias. Nada, saludos. Saludos, Dios los bendiga. Maestro de Miguel Díaz, de Colima, también tiene alguna pregunta para usted. Adelante, Miguel. Hola, Edgar, hola a todos. Saludos desde Colima. Un saludo, un abrazo paterno. Maestro Alex, un placer verle. Gracias. Siempre una admiración para ustedes, para la sección. Este. Mi pregunta, bueno, este me gustaría saber eh, su formación como trombonista, pues hasta un poquito de contexto, pues afuera de lo que estamos platicando, la producción. Todo está muy bien. Su, su formación como trombonista, este eh, mmm, yo bueno, yo no la sé, ¿verdad? No sé si, si podría usted compartirnos sobre el instrumento que usted domina, que lo hace excelentemente. Bueno, pues eh, yo empecé a tocar el trombón a los 14 años, oh, 15 años, 15 años cuando, cuando entré a la facultad de música. Y fue algo, eh, pues eh, toqué, el, escogí el trombón porque no había trombonista. De <laughs> He hecho, okay. eso así fue, porque la, eh, yo, yo, no iba, yo no iba a ser músico. Yo, yo quería ser futbolista, quería ser este mecánico, bueno, diseño, diseño de, de coches, porque me. Siempre me gustó. Antes de la música fue el arte, ¿no? Para mí. Y eh, mis padres, o sea, tengo mis hermanos que son eh, economistas, ingenieros en electrónica, ingenieros químicos. Entonces, la única oveja negra de la familia soy yo. Entonces, eh, tuve que, eh, en, en, entré, yo iba a entrar para, para el tecnológico de Ciudad Madero, ¿no? O sea, para estudiar mecánica automotriz. Pero había muchísimos estudiantes y y lo que eh, no quedé no quedé entonces me fui y les dije a mis padres bueno si yo sé que no me van a dejar de ser futbolista eh, pues entonces eh, la carrera para no perder el semestre pues quiero entrar a música y pues me quedé <laughs> me quedé ahí y, y entonces entré eh, la, la directora la directora tuvo mucha visión en mí y me dijo oye por qué no por qué no agarras el trombón que, o sea, no hay ningún trombonista Entonces, por eso lo agarré y de hecho me, me, me fascinó, me fascinó inmediatamente. Creo que es un instrumento muy eh, diferente, muy diferente, porque son otras posiciones, son cosas que no es, no es muy, muy común un trombón un a, a algo que. Eh, por ¿no? Eh, otro instrumento, el piano. El piano también lo agarré, el piano también lo agarré desde que estaba en la facultad, pero. pero Sí, eh, mi formación, pues bueno, eh, tomé clases en la, en la Olinjo Listli, eh, con varios maestros muy buenos. Cuando me fui a México también tomé clases con eh, Julio Griseño, eh, tomé clases con el maestro Elías Ochoa, que era un gran maestro, eh, un gran maestro de, eh, que tocaba sinfónica y, sinfónico y, y popular. Eh, lo dominaba perfectamente y gran, gran maestro, y que le mando un fuerte abrazo. Y después, en, eh, cuando me fui a Los Ángeles, pues, pues tocando con, con, con todo mundo en Los Ángeles, y, y ahí aprende mucho, uno aprende mucho. Es como cuando juegas tenis, ¿no? Si, si te pones a jugar con tenistas que tienen buen nivel, pues ahí tienes que ir, ¿no? ¿eh? No hay de otra, ¿no? Y, y eso, eso, la verdad que es, ha sido mi formación, ¿no? Y, y, y hasta hoy, hasta hoy, el instrumento muy celoso, no podemos dejarlo ni un día, ni un día. Sí. Los trombonistas eh, lo, y trompetistas o todos los músicos que, que tocan algún instrumento de aliento lo, lo saben muy bien. Que si dejamos un día el instrumento, pues olvido. ¿no? Entonces hay que estar siempre todos los días. es un Eso ya, ya para, para siempre. Mi reconocimiento y admiración, maestro. Bendiciones siempre. Gracias igualmente. Hay otra pregunta de ADN Latino. Entretenimiento, adelante. Uh, sí. Eh, ¿Me escuchan? Sí, no, sí, te, no te veo. veo dónde? Eh, aquí. A ver, oh. no te veo. Uh, sí. Eh. A ver. Hola. Bueno. Ah, ya Hola. te vi, ya te vi. Maestro, ¿cómo está? Eh, un placer poder recibir su masterclass. Gracias. Eh, siempre, siempre he estado siguiendo sus masterclass de, de articulación para el brazo, de expresión. Entonces me está surgiendo un problema eh, en este momento. No es lo mismo escribir una para un trompetista como Ramón Flores como para un recién egresado de una universidad. Entonces sí. eh, siento que la interpretación de mis arreglos necesita de músicos de primera fila porque de la forma de lograr ese sonido que ustedes tienen es porque son músicos con experiencia y, y con un sonido muy 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 espectacular. So, yo quisiera saber eh, cómo hago para llegar a alcanzar el contacto con esos músicos para interpretar mi música. ¿Dónde sí. me puedo hacer ver? A, 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 si yo vivo en este momento en Houston, Texas, eh, ¿será que tengo que mudarme a Los Ángeles o New York? No sé, para empezar a, a tener acceso a esos músicos. Porque con la gente que en este momento estoy trabajando, son gente que mira la partitura y dice, eso tiene demasiadas cosas porque a mí me gusta hacerlo como usted lo hace, es expresar el sonido, las articulaciones, ser muy puntual. Entonces, eh, eso, es, eso es básicamente de lo que quiero ese consejo de usted. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Mi nombre es Santiago. Santiago. Muy sí, bien. Oye, sí. pues, pues mira, muy buena, muy buena pregunta porque, de hecho... Me acabas de dar la respuesta tú, porque sí, exactamente es eso. ¿Cuál es la diferencia de que un arreglo suene bien o suene mal? Son los músicos, porque sí, sí, esa es la diferencia. Yo lo entendí inmediatamente porque no es lo mismo que te lo toquen, o sea, tus arreglos, a lo mejor son de un nivel que no son para principiantes, ¿verdad? Entonces no va a sonar, no va a sonar. Igual igual una orquesta sinfónica, si no tiene el nivel, sería desastroso. Imagínate, este, esta, esta partitura que escucharon de, de, de Manuel Mijares, si lo hubiera, no sé, una, una orquesta que no, no tiene ese nivel, pues olvídate, sería, yo yo estaría llorando ahora mismo. Pero eh, esa, esa es la diferencia de, de que tus arreglos lo tienen que tocar los músicos experimentados, ¿no? Y eh, relacionado, sí puedes. Eh, Puedes hacer, puedes probar, irte, ya que estás ahí en Estados Unidos, puedes probar ir a Los Ángeles en la, en la, en la Unión de los Músicos, en la, el sindicato de músicos de, de Union, ¿no? Ahí puedes entrar, eh, pues, eh, puedes, puedes ver porque tienen, eh, a, tienen algunas eh, opciones para, para que tú puedas grabar con los que tú quieras, ¿verdad? Tienen ahí... Y, y te, te dan presupuesto te, te pueden dar presupuesto sí o sea tienes que pagar verdad para que te suenen bien los arreglos pero bueno eso es lo de menos en nueva york es igual es igual puedes probar ahora bueno ahora con la cuestión de la pandemia es dificilísimo salir no pero pero sí eh, después si quieres les paso ahí información de la de local 47 de, de de la unión la unión de músicos y ahí tienen todo todos los relacionados ¿Qué dotación quieres, verdad? Ahora, si quieres, por ejemplo, un Jerry Hey o gente así, pues obviamente es más caro, ¿no? ¿Verdad? Pero ellos tienen sus, tienen, hay muy buenos músicos que te pueden tocar tus, tus arreglos. ¿eh? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Ok, un placer. Yo tengo maestro, una pregunta. Este, no, igual, no sé si nos esperas un poquitito, Javier, después de, de Felipe, que Felipe Álvaro también tiene una pregunta. Y sí. posteriormente sigues tú, Javier. Gracias. Sí. Que no se quede nadie señor. sí sí hola maestro hola Edgar hola a todos saludos Salud desde Colima yo le quiero preguntar acerca hace rato que comentaba <coughs> perdón estoy un poco enfermo <laughs> este de cómo grababan los metales de que primero grababa <coughs> la primera trompeta la segunda trompeta el primer tromón o sea partía la sección ese criterio ¿Es a gusto de la reglista o hay como ciertas normas? Sí, mira, primero, eh, por ejemplo, para, tienes que saber, tienes que tener primero en mente quiénes lo van a tocar, ¿verdad? O, o cómo lo quieres, porque también eh, en, en alguna producción te dicen, no, solamente quiero tres metales. Por ejemplo, hace poco hicimos una producción para Salo Loyo. Y él me dijo, no, solamente quiero trompeta, trombón y saxofón. Entonces ahí es diferente. Obviamente que siempre, yo yo siempre le doy más, ¿no? Entonces siempre grabo a, a ese estilo, o sea, de tres trompetas, dos saxos, dos trombones. A veces yo le meto hasta más trombones, o sea, le meto hasta tres, cuatro, depende, ¿no? Porque me gusta dejarlos llenos, de, bien hechos, ¿verdad? Pero, pero hay que ser específicos. Puede ser que no, que no hayas trompetas. Puede ser que sea solamente saxofones. Saxofones y trombones, ¿no? Pero siempre, siempre va una trompeta para que le dé el color así de, de brass, ¿no? Pero es depende de la dotación que tú tengas, ¿no? Puedes, puede ser una trompeta, tres saxofones, un trombón, o puede ser X. O sea, una trompeta, dos saxofones, tres trombones, o no sé, o pueden ser solamente tres trombones, entonces eso, eso te lo da solamente eh, el, el, el qué es lo que quiere, quiere lo que quiere el cliente lo que quiere lo que pide la canción uh -huh. o, si te dan libertad de poner a una sección grande una big band okay. pues, ¿verdad? Sí, pero ma es... bueno maestro mi pregunta iba más hacia la parte técnica de la grabación yo, yo dirijo una orquesta y uh -huh. somos seis, seis metales no dos trompetas un trombón, alto tenor y barítono, lo que sería como Little Big Band. ¿no? O sea que no hay trombón. Sí, sí, dos trompetas, ah, un trombón. Ah, ok, ok. Y alto tenor y barítono. Ah, muy bien. Entonces, entonces, a la hora de grabar, me llamó la atención lo que contaba que hacía Jerry Hay, por ejemplo, que primero grababa la primera trompeta y la segunda con un saxofón y así. Uh -huh. eh, a eso es a lo que me refiero. Yo okay. quiero hacer una grabación con, con esta orquesta. Con esta orquesta. Entonces, uh -huh. ¿ese criterio de dividir a la hora de grabar es un sello personal de la arreglista o hay ciertas normas? Ya... Sí. Yo pienso, mira, por ejemplo, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo haría, yo grabaría tal como tú lo tienes. Yo no metería ni dos trompetas, ni tres trompetas, no. Para que sonara en vivo. Porque si es tu orquesta y quieres un estilo, pues graba tal como, como es una trompeta, un trombón y tres saxofones, a mi criterio, ¿no? Porque si le pones más, o sea, pues ya, va, ya no va a sonar a tu orquesta, cuando lo toques en vivo, pues ya no va a sonar. Y a lo mejor la voz que tú le pones al trombón, se la pones a otra trompeta y en vivo ya no va a sonar igual. Entonces, yo pienso, o sea, que, que tú deberías de seguir con ese, si tienes si tienes a, 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 a seis, seis elementos utilízalos y va a sonar muy bien siempre y cuando tienes que tener el criterio para saber armonizarlo y saber o sea que suene que suene que suene eso pero yo creo que es más que suficiente tiene muy buena sección son seis seis elementos obviamente ahora lo que sí puedes hacer es de que grabes la trompeta por separado que grabes la trompeta sola que la grabes y la grabes doble pero cuando lo, cuando lo tengas, lo paneas, la primer trompeta nada más, para que tenga más fuerza, vaya, para que lo paneas a la derecha y la, se graba otra vez la misma, la misma voz y lo pones a la izquierda. Y ya todos los demás, pues lo vas grabando y lo vas paneando, pero yo solamente haría eso, haría eso. ¿eh? Pero conserva, conserva, está, está muy bonita la, esa sección, Su, suena, suena muy, muy bonito, con eso puedo hacer maravillas, ¿eh? o sea... Con esos seis elementos se puede sonar eso muy, muy bonito. Ok. Gracias, maestro. Un saludo. Nada. Saludo. Adelante, Maestro. Sí. sí. Sí, maestro. Eh, de, ¿De, acá, eh, de acá de Ecuador. De, Ecuador. Esto, qué bien. Sí, estamos con, con mi amigo, el que preguntó hace ratito también con, con él. Este, trabajamos en una banda y pues hace, hace unos, unos años nosotros recreamos el intro que hicieron en, en Viña del Mar que me pareció ah. espectacular <laughs> eh, y fue muy, muy complicado. Y de hecho nunca nunca más lo volvimos a, a, a escuchar en un concierto, o, o no sé si a lo mejor me perdí de algo, ¿no? pero bueno, la, la pregunta en cuanto al, al, al intro es, este primero que nada, usted maestro lo trabajó y si los violines los grabaron en, eh, los violines, me imagino la de, la de la secuencia, ¿no? ¿Fueron reales o, o son creados en, en, en BCT? Bueno, les voy a comentar alguna anécdota y este, no pasa nada, digo. Eh, bueno, precisamente esa intro que, que hablas, eh, la, íbamos a grabar, la íbamos a grabar en estudio. Se iba a grabar todo en estudio porque iba a ser la, la, la intro para la, la, la gira de cómplices, ¿verdad? Y de hecho hicimos todo, yo hice todo el score, de hecho qué lástima que no lo tengo, porque, pero sí iba a grabar todo. Pero el problema era de que por esa grabación, para, para grabar okay, cuatro minutos, cinco, más o menos, casi cinco minutos, no, cuatro minutos de, de música, salía en 120 mil dólares la grabación. Entonces, uf, o sea, demasiado, demasiado, no, 150 mil dólares, creo, para grabar solamente una sesión de tres horas con todos los músicos en vivo. Entonces, pues, difícil. Entonces dijimos... Eh, eh, ya era demasiado, era demasiado porque se hubiera sido, se hubiera ahorrado mucho más, pero, pero no, esa intro tenía que ser así. Entonces al final se utilizó los instrumentos virtuales, los instrumentos de East West y, y lo que yo traté de emular bien, porque me gusta cuando hago la secuencia, que es muy importante también a la hora de, de hacer la secuencia, de que no sea muy, que no sea muy cuadrada la secuencia, sino tocarlo. O sea, por ejemplo, eh, ejemplo por ejemplo, ah, okay. por ejemplo eh, para, para tocar un, la cuerda es un pichicato, no pero tengo De este lado tengo, te, cambio las articulaciones para tener más expresión, expresión. Entonces, a mí me gusta hacer la secuencia, ¿verdad? Grabar los violines porque soy muy bien. Tiene el cuarto, tiene todas las, la, el color de, 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 de 16 violines. No, ¿cuántos son? Son 18 violines tocando aquí, ¿verdad? Y aquí voy cambiando. Y así, entonces, lo importante aquí cuando uno hace la secuencia es darle expresión, no tocarlo como robot, ¿verdad? O, sino darle esta, esa expresión. ¿verdad? Darle ese, esa expresión, ¿no? Pero eso sí. Eh, y, y bueno, fueron grabados así, esa, esa, esa intro. Esa intro se grabó así y con instrumentos virtuales. Wow, y ya después no, en vivo, pues ya con los. ¿verdad? Claro, pero ah, no, pasó. Verdad, ¿sí? increíble, increíble. Y la última pequeña preguntita que tengo. Tal vez algún, algún tip al momento de grabar brass, al, el, la posición quizás del micrófono, algún tip que nos pueda ayudar a, a mejorar el, el sonido. Ok, mira, cuando grabes brass. Eh, no lo ponga bueno depende si lo vas a grabar todos juntos por ejemplo todos juntos mm, para, por, o separado. Uno, por separado o vale. por... bueno eh, nunca nunca los lo pegues tan cercano el micrófono bueno si tienes dos micrófonos si tienes puedes hacer uno uno lejano y otro cercano pero para mí para mí me gusta por ejemplo es que no sé si se ve aquí no sé bueno es que no se va a ver bueno yo tengo varios micrófonos este es otro micrófono con el que grabo el trombón este, con este grabo el cuarto, es un Neumann, es un Neumann eh, uh -huh. 87, para grabar voz o el cuarto. Eh, este es otro micrófono, el AKG, y nunca lo grabo muy cerca, sino dejo espacio como un medio metro o hasta un metro, porque depende. Uh -huh. Ahora, si vas, son cosas suaves, te tienes que acercar para que agarre todo el color, pero nunca, nunca que, no, que no sea tan pegado, para que pueda. Ya, ya para que pueda captar los colores del, del instrumento, ¿verdad? Ah, ok, ok. Digamos en el caso tipo como, como la que escuchábamos de Mujer de Fuego, que es un poco más como, ¡pam, pam, pam! más, power, eso power. sería un eso ah. sería más. Sí, más, más alejado, porque la trompeta, o sea, tiene mucha potencia, ¿no? Okay, y, okay. y entonces, para que escuche mejor, ¿no? Con, con esa, eh, que escuchen los, los armónicos, ¿no? Pero sí, mm -hmm. nunca, nunca, nunca cercano. Nunca cercano, más, más alejado, un metro, metro y medio, depende, ¿no? De, del poncho. Uh -huh. Genial, muchísimas gracias, maestro. Un saludo. Pues, maestro, yo creo que ya estamos llegando a las partes finales y por ahí hay otra última pregunta de, de Rich. A ver. Rich, estás por aquí, si ¿Sí puedes encender tu micrófono. Igual el leo, dice, hola maestro, ¿cuál es el proceso de grabación para una sección de brass normal? O sea, ¿se graban individualmente? ¿Se graban todos juntos? ¿Qué tanto se panea? Y si tiene algún tip de mezcla para este tipo de secciones. Ok. Bueno, si depende, depende de lo que. Si los grabas por separado, es más fácil de panear, o sea, de, de, de ponerlos en su plano, ¿verdad? Eh, yo lo que hago, por ejemplo, siempre lo que hace Jerry Hay, ¿no? Primer trompeta. ¿Verdad? La primera trompeta se, se, se dobla, ¿verdad? Y se pone derecha, izquierda. Bueno, no sé si cómo me ven. ¿Esta es derecha o, o es mi izquierda? Bueno, izquierda y derecha, ¿verdad? <laughs> y eh, los saxofones. Eh, la, bueno, perdón, la segunda trompeta la pongo, la pongo un poquito de este lado. No lo paneo totalmente, ¿no? No lo abro, sino que lo pongo por aquí. La tercera trompeta la pongo también de este lado, ¿verdad? Ahora, los saxofones también, si son dos, también los abro, no los pongo en el centro, sino que los, los abro también, depende, ¿verdad? Derecha, izquierda, para que, para que no, no haya choque de frecuencias, porque a veces se graba el mismo, el mismo instrumentista se graba. Entonces, cuando hay unísonos, pues hay unas cosas, eh, un, una especie de flanqueo, ¿no? Que, que, se, que ocurre, ¿no? Porque es la misma... La misma el mismo color, el mismo sonido, se separa un poquito. Igual eh, los trombones de la misma manera se panean, pero todo, todo hay que hay que distribuirlo, distribuirlo en otras en otras ocasiones. Eh, pero cuando ya tienes cuando tienes una, un, un, una sección en vivo, pues te recomiendo que grabes los el, el eso también le da una profundidad al, al brass. Le da una muy buena profundidad. ¿Verdad? Eso es. Bueno, es una, una última este, anécdota de este proyecto que fue precisamente para el disco en vivo de Lupita Alesio. Eh, me, me, me lo encargó Alejandro Avaroa que es el anar de Warner Music y pues le hicimos todo todo, todo un disco y se tenía, que, se, se, se tenía que tocar en vivo. Pero esto fue un single especial y de hecho todo lo que escuchan son instrumentos virtuales, todo. Todo yo lo toqué, ¿verdad? Los violines, la batería, el, bueno, excepto la guitarra. La guitarra es de Henry Gutiérrez. Y este y bueno, pero lo mezcló Bruce Sugar también y, y bueno, ese es lo que, lo que este proyecto fue muy interesante porque... El disco fue en vivo, entonces yo tuve que hacer todos los demos, eh, toda la escribir todos los arreglos para que lo tocaran en vivo y, y bueno, toda la producción completa. Y pues salió, salió, salió muy bien y fue, fue, fue un gran éxito. ¿eh? Pero bueno, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por, por darse tu, su tiempo y estar aquí conmigo y les agradezco muchísimo. Espero que... Es, es muy extenso todo esto, podemos quedarnos horas, horas. Yo tengo muchos ejemplos también, pero obviamente el tiempo y eso, pero podemos hacer otra, ¿no? Si podemos hacer otra, otra... Hay mucho, mucho, es que es, es interminable, es tantas cosas que se me han pasado y, y estoy, pero a grandes rasgos es es lo que lo que lo que tenemos no y, y bueno solamente me resta desearles mucha salud y, y mucha música y a ponernos las pilas todos y lo digo por mí también que hay que hay que seguir con esto y y, y, y esperemos que algún día nos podamos ver algún día en vivo verdad en persona <laughs> y no virtualmente pero les mando un fuerte abrazo y muchas gracias ¿eh? Muchas gracias nuevamente a todos y a cada uno de los que participaron. Les agradecemos mucho su, su, su presencia, maestro, un gran músico, eh, admirador suyo desde siempre. Y pues por último, finalizar agradeciendo a la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila por, por este, el apoyo a, esta, a este proyecto de Música en Tu Casa a través de la convocatoria Arte Resiliente. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué, qué país se encuentren. Les agradecemos mucho. Cuídense mucho, nos vemos. Saludos a todos, gracias. Un abrazo. A todos. Hasta luego.